Bonjour, Mr. Bonjour, Maximo. Bonjour, Dylan. Ça va bien, merci. Bienvenue à tout le monde. Bonjour, Adrienne. Bonjour, Angela. Bienvenue. Bonjour, Andrea. On va voir qui autre se connecte. Bonjour, Sophia. Bienvenue. Comment ça va? Alors, bienvenue. Bonjour, Sophia. Bonjour, bonjour. Bienvenue tout le monde à une autre classe de français. J'espère que vous ayez passé une bonne semaine. J'espère que hayan pasado una buena semana, d'accord? Et que vous continuez comme ça. Ya con esta ya solo quedan dos semanas para una bien merecida vacaciones. De una semana, claro. Hola, mister. Bonjour, David. Bienvenue. ¿Cómo está, bon. Mister? Ça va bien, merci. Et toi, comment ça va? Bien, también. Excellent, excellent, excellent. Bon, les enfants, je vais passer la liste d'assistance. Donc, vamos a ver, sexto B. Saori n'est pas là. Andrea, Sofía, oui. Aunque, ¿por qué hay dos Andrea Sofías que quieren entrar? Mister, es que Andrea tiene dos dispositivos, con uno tiene la cámara y con el otro tiene el audio. Ah, d'accord. Okay, es verdad, ¿verdad? Usted por la computadora no. Solo tiene la cámara porque no le escucha. Ya. Ya. Entiendo, d'accord. Ok. Sí, ahí está. Bon, voilà. Ángela, Chuela, Annie. Mister. Oui. ¿Cuándo va a poner a los voluntarios a hacer eso de la francofonía? ¿Cómo así, David? Es que era en español, mister, que no sé si la Miss de español mandó algo en el chat de los grupos, mister. De necesitamos. Es que la Miss de español. Bonjour. Bonjour. Sí, oh, ya. Sí. ¿Y qué van a hacer en la clase de español? Ah, ni nepalá. Cuéntenles ustedes. Mister, es que okay. La Miss quiere que los que sacaron mayor índice de la clase lo va a poner a estudiarse una guía para competir con los otros sextos. Ah, ya, de acuerdo. Tiene Sofía, sí. Diana, Chuela. Creo que no, Diana todavía no. Gabriela. Jimena Gabriela Pavón, Jimena, perdón. Nisi, Nepalá, aquí viene Diana Luna, d'accord. Bonjour, mister. Bonjour, Saori, ¿cómo se va? Bien. Va? Excelente, d'accord. Ok, Nisi, Nepalá, creo que estará ausente hoy. Sofía Chuela y Zoe Nepalá. Ahora Le Garzón. César, Nepalá, David, oui, Diego Adrián, oui, Diego Fernando, no, Diego Fernando, Nepalá, ok, Dylan, oui, Héctor, oui, Josué, oui, Máximo, oui, Santiago, Nepalá. Bien, chicos, d'accord, esos son todos, aquí viene Aniel Mir, ok, admitir. Listo, voilà, le voy a poner presente. Ok. Annie, Juliette, Elvire, voilà. Aquí viene César. Ok, voilà, présent. Listo. Ok. Bon, aujourd'hui, vamos a hacer nuestro primer trabajo de la semana 1, d'accord? Si ustedes no descargaron la fotocopia o el documento de Schoology, entonces pues pueden modificarlo, copiarlo en el cuaderno, editarlo, para que no pierdan los puntos de hoy, ¿d'accord? Voilà. Vamos a ver, les voy a compartir. Aquí viene Santiago. Voilà. Ok. Listo. Bueno, les voy a compartir el trabajo de esta semana. Si
Bonjour, bonjour. Bonjour, Santiago, habichuela. Donc, entonces, el trabajo de hoy tiene que ver con lo que miramos la última clase, ¿d'accord? Es un trabajo. La voilà. ¿Ok? Donc, en este trabajo, on va trabajar avec les verbos. Vamos a trabajar con los verbos aquí. ¿De acuerdo? El primer ejercicio consiste a colorier tous les verbes réguliers. Vamos a colorear solo los verbos regulares, ¿d'accord? Par exemple, en la primera frase, bonjour, je m'appelle Anna, ¿cuál será el verbo allí? Ajá. Bonjour, je m'appelle Anna. ¿Cuál será el verbo allí? Je m'appelle, correcto. No sé quién lo dijo. Si fue Saori o... Ah, voilà. Ok, d'accord. Entonces, correcto. Aquí está el verbo. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es colorier. Ok. Je m'appelle. Je suis portugués. No lo voy a colorear porque no es un verbo que termina en er. Ahora, en la siguiente frase, j'adore la plage et la musique rock. ¿Quel est le verbe? Adoré, correcto. Solamente adoré. Yo lo voy a poner con el pronombre personal. J'adore. Y lo sombreo porque, o lo voy a colorear porque es un verbo que termina en er. Después dice, ma couleur préférée, c'est le vert. Ahí no hay nada. Ma soeur et moi, nous jouons au tennis. En esta siguiente frase, ¿dónde está el verbo? Ma soeur et moi, nous jouons au tennis. ¿Dónde está el verbo en esa frase? Me jouar. Ajá. Oui. No. Ma soeur. Creo que Héctor, le escuché algo. Correcto, por ahí, juan, este es el verbo, nu juan. Ese es el hecho. ¿Qué creen que significa nu juan o tenis? Nosotros jugamos, correcto. Entonces, el verbo jugar está aquí, termina en er, nada más que está conjugado con nu. En la siguiente frase, ma soeur s'appelle Lucía, ¿cuál es el verbo? Tapel, correcto. Tapel. Y lo sombreamos. En la siguiente frase, él habita a Lisbon. ¿Qué es el verbo? Habit, correcto. Solo estamos identificando los verbos. Él habita a Lisbon. En la siguiente frase, mes parents parlent portugués, anglais y francés. ¿Qué es el verbo? Parle, correcto. Parle, ok. Este es el verbo. Y en la siguiente frase, et moi, je parle español. ¿Qué le dice? Parle. Ah, voilà, parle. ¿Lo ven? Ese era el ejercicio. Voilà, ese es el ejercicio número uno. Identifier le verbe. Porque, atención, este parcial, todo va a girar en torno a los verbos, ¿d'accord? Ok, alors. Donc, ¿ya terminaron de colorear, chicos, los que tienen la fotocopia o los que lo están editando? No, mister, espere. Ah, ok. ¿Puedo apagar la cámara? Si eso te ayuda en algo, oui. Okay. Sí, porque me voy a meter a escuela. Ah, d'accord, bueno. Ya, okay. Mister, ahora sí. Bueno, no sé si ya tenemos. Bien, no lo voy a borrar. Voy a continuar con el ejercicio número 2. Ok. El ejercicio número 2 tiene dos verbos muy importantes, ¿d'accord? Très, très important. Y déjenme decirles, chicos, que estos dos verbos que están aquí los van a utilizar mucho en secundaria. El verbo être y el verbo avoir. Si ustedes se aprenden estos dos verbos aquí en este parcial, en las próximas clases de francés, se los va a hacer muy fácil si lo aprenden desde ya. Porque
en secundaria se trabaja mucho con estos dos. ¿Okay? Entonces, les voy a decir qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, el verbo être, lo voy a poner entre paréntesis aquí, significa ser o estar. Ser o estar. ¿Ah? Y el verbo avoir significa el verbo tener. El verbo être, el de arriba, lo vamos a utilizar para decir a veces nuestra nacionalidad. Por ejemplo, si yo digo je suis hondurien, ¿qué estoy diciendo? Yo soy hondureño. Yo soy hondureño, correcto, yo soy hondureño. Si yo digo nous sommes hondurien. Nosotros somos hondureños. A menos que haya alguien aquí que está que sea de otro país. ¿Quién es de otro país? No, mister, ¿no? Soy de España, mister. Mister. Pero ¿y tu acento español? No, mentira, mister. Pasa? Mentira, mister. Bueno. D'accord. No sé la verdad, mister. Okay. Voilà. Para eso va a servir el verbo être, para decir nuestra nacionalité o tal vez nuestro... también nuestro nombre, porque hay algunas personas en francés que dicen je suis César. Yo soy César. Otro ejemplo, je suis David, je suis Ángela, d'accord. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este verbo en este ejercicio? Lo vamos a conjugar con todos los pronombres personales. El primero va a ser je suis. Ya saben lo que significa je suis. Yo soy. Yo soy. Sí, yo soy. Voilà. Hello. ¿Quién lo están llamando, mister? No lo sé. Je suis. Ok. ¿Qué después? Tu es. ¿Qué es que se tu es? Tú eres. Correcto. Exactement. Tu es. Alors. Il est. Él es. Él es. Voilà. Très bien. Él es. Ella es. Voilà, d'accord. Y si yo digo, nous sommes. Nosotros somos. Okay, très bien. Si, ahora el siguiente es, vous êtes. Ustedes son. Correcto, d'accord. Ustedes son. Después los plurales de él, los plurales de los que estaban antes, ¿de acuerdo? Ellos son. O ellos están, ¿no? Y él son. Ellas son o ellas están. Bravo. Y ahí, chicos, tenemos los pronombres personales conjugados con el verbo être. Ahora, el verbo avoir, que es el verbo tener, lo vamos a utilizar para decir nuestra edad. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿tu a quel âge? Vaya, si yo le pregunto, no sé, a ver a quién le pregunto, a Dylan. Dylan, ¿tu a quel âge? ¿Cómo me responderías, Dylan? ¿Qué edad tienes tú? Yo te calculo unos 30. No, mentira, Dylan. Voy a 13 años, mister. No tengo 13 años, pero. Ok, bueno. Para decir la edad, o sea, ustedes van a utilizar el verbo avoir. Y la primera conjugación del verbo avoir es esta: je. ¿Qué significa je? Yo tengo. Ajá. Es muy diferente al je, que solo significa yo. Pero si yo digo je, estoy diciendo yo tengo. Para decir su edad van a decir je 11 ans. Creo que ustedes rondan entre los 11, 12 y 13 años, tal vez. Sí, no, yo creo que entre los 11 años. No, 12, mister. ¿No? Aquí casi todos tenemos 12, mister. 12. Yo los miro casi caritas todos. Muy no, infantiles. Han de tener unos 10 no, años. Digo ustedes. Casi todos. No, mister. Sé que algunos tienen 11, mister. Algunos tienen 11. Ah, d'accord. Ok. Bueno, entonces, cuando queremos decir nuestra edad, vamos a comenzar con la frase je. Así vamos a decir nuestra edad. La siguiente, tu as. ¿Qué creen que significa tu as? Tú tienes. Tú tienes, correcto. Tu as 11 ans, tu as 13 ans, tu as 12 ans. ¿Ok? La siguiente,
Il ha. ¿Qué significará ese? Él tiene. Él tiene, correcto. Y si yo digo él ha. Ella tiene, correcto. Ahora, como nosotros no tenemos una misma edad, no puedo utilizar nous avons. Bueno, la verdad es que ustedes sí, yo no. Nous avons. ¿Qué creen que significa nous avons? Nosotros tenemos. Pero puedo, no solo la edad, es, digamos que nosotros tenemos un partido de fútbol, vaya, por decirlo así. Nous avons un match de fútbol. Nous avons un fête d'anniversaire. ¿No? Algo así. Vous avez. ¿Qué significa vous avez? Ellos tienen. Ustedes tienen. Ahora sí vienen los... Ils ont. ¿Qué significa ellos eso? Ellos tienen. Y la última, ils ont. Ellas tienen. Y con eso, chicos, conjugamos el verbo être y el verbo avoir. Esos dos verbos son súper importantes en el francés. Me quedo súper, súper, súper importante porque lo van a utilizar. Lo van a utilizar en todo su año escolar, ¿de acuerdo? Bueno, en todo el resto de su, ¿cómo se dice? De su carrera en el francés, por decirlo así, ¿de acuerdo? Voilà. Ahora bien, pasemos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 vamos a completar con verbos. ¿Se acuerdan los verbos que copiamos la primera clase de esta semana? ¿Cuándo fue? El lunes. D'accord. Entonces, esa lista de verbos la vamos a utilizar aquí en el ejercicio 3. En la frase A tenemos solamente la palabra tu y la palabra u, que significa dónde. Tu, dónde. ¿Qué verbo podría ir mejor aquí? Revisen sus apuntes de la última clase. Ok, les voy a decir una pista. Es el verbo vivir, pero ¿cómo se dice el verbo vivir en francés? Habité. Cuando yo lo conjugo con tu, va a ser habit. Miren, tu habit. Tú vives dónde, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Tú vives dónde? ¿O dónde vives tú? Bueno, en francés siempre la posición cambia en el francés. De acuerdo. Tu habit où, ¿dónde vives? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? No sé exactamente. J'habite. Ah, muy bien. J'habite à Paris. Ya tenemos la respuesta de la 3, ¿de acuerdo? J'habite à Paris. Vamos a ver, la pregunta B dice, ¿qué es que vous aimez? Del verbo gustar. ¿Qué le gusta a ustedes? Se puede poner aquí, nous adorons. Sí, pero también está el verbo aimer, así que cualquiera de los dos funciona. Se puede poner nous aimons, que significa a nosotros nos gusta le croissant. No, le croissant sí, son deliciosos. Y en Francia hay croissant de chocolate también. No, hombre, mister, a mí no me gusta. ¿En serio? Debe ser súper bueno. Voilà. No sé qué pasa con David, que no le gusta le croissant, pero no sabes de lo que te pierdes. No he comido un croissant. Pues, es delicioso. Voilà. No, ajá. Es como un sándwich, pero con diferente pan. Okay. Nada le gusta, Lisa. La frase C dice, Tom y Eva, español y francés, tenemos dos idiomas. Correcto. Parler. Y lo vamos a conjugar, el verbo parler con Tom y Eva, que son ellos. Entonces vamos a escribir parle, E-N-T. ¿Ok? Voilà. La siguiente dice moi, je, y está portugués, anglais y francés. Parler, correcto.
Entonces vamos a poner parlo. Nada más que se pronuncia parlo. Je parlo. Y aquí en la última dice, tu aimes la salada. ¿Te gusta la ensalada? No. Je no, je préfère. Voy a utilizar el que, sí, préfère. Préfère porque le está re... Y queda bien. Sí, correcto, queda bien, ¿de acuerdo? Je préfère la pizza. Y con eso tenemos la respuesta de la 3 completa, ¿de acuerdo? Voilà. Mister, ¿a usted le gusta el panini? Bueno, una vez lo probé, sí. Y es muy delicioso. No es un, es un sándwich, ¿no? Y creo que lo miramos en clase. ¿Cómo se prepara? Uh-huh. Un sándwich de jambón, fromage, lechuga, tomate. No, y un pan bien, un pan bien, bueno, delicioso. Tomate, yo se lo quitaría. Y se mira, bueno, no, y es fácil de el preparar. Tomate, uy, el tomate delicioso. Yo no, no me hombre, quitaría en el tomate. Lo que sí no me gusta es, exacto, la aubergine, la berenjena. Ay, la berenjena, ¿qué, ay, no, qué le...? Sí, ¿qué alimento ese para no gustarme? Es que la detesto. Lo que pasa es que la berenjena es muy utilizada en Francia porque preparan el ratatouille con eso. La ensalada que apareció en la película de Ratatouille. Bueno, en francés se le dice ratatouille. Ratatouille. Entonces, esa en realidad existe, la ensalada, ¿verdad? Pero la preparan con aubergine. De... Mister, la palta barra aguacate también es feísima. El aguacate es delicioso. El aguacate es delicioso, sí. No, sí. Y el aguacate es muy bueno. Pues, es bueno para la salud, pero es feísimo. A mí me gusta el sushi. El sushi es delicioso. No, Mister, a mí no me gusta. No, el sushi es riquísimo, Mister. Mentira, es muy gustoso. Utilizar esto es bien difícil. A veces se me va por un lado. Entonces, ¿sabe? Algo que a mí sí me gusta y a los demás no le gusta es el pepinillo. Amo el pepinillo yo. Ah, el pepinillo también es delicioso. Bien, voy a borrar lo que es la respuesta de esos tres ejercicios. A menos que les tomen una captura porque vamos a pasar al ejercicio 4 y 5. Sí, ¿okay? Yo le tomé una captura. Pero no quiero que me suba la captura, ¿eh? Porque muchos no, niños me suben, no, la captura. Así. A esos, no, yo lo digo, no lo digo solamente a Saori. A Mister, no me gustan tampoco eso, los frijoles, ¿no? Mister. No, David, no eres hondureño, no eres. Sí, es una. Aplastado, sí, no sé qué nada le gusta. Aplastado, sí, pero. Yo solo se lo como aplastado. ¿Qué comes entonces, David? No eres hondureño. Fíjate que cuando yo estaba en Francia, yo soy un amante de los frijoles, pero allá en Francia son bien difíciles de encontrar, y lo único que encontré fueron frijoles enlatados, pero eran frijoles de este tamaño. Un frijol era un tamaño así. ¿En serio? Entonces, era un frijol, Mister, es un frijol. Era un frijol para gigante, entonces era enorme en esos frijoles. Voilà. Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Borrando aquí. Voilà. El número 5 no nos va a dar tiempo, pero sí el número 4. En el número 4 tenemos que imaginar un perfil a estas... Un perfil es un perfil, ¿de acuerdo? A estas personas con l'âge, la nationalité, le goût y también el verbo s'appeler, être y avoir. Vamos a comenzar. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo creen que se llama el personaje de la imagen número Anne? Jack. Kevin. O un Brian. Vamos a ponerle... Un Brian. Il s'appelle Kevin. Vamos a ponerle Kevin. Kevin, sí. ¿Qué edad le calculan a Kevin? 14. Entonces vamos a poner... 60. Il a... 13 años. 13. Ajá. A ver, ¿qué nacionalidad creen ustedes que tiene Kevin? Estadounidense. Estadounidense. Vamos a poner entonces americano. Bueno, a mí no me parece estadounidense, no sé, pero... Yo lo vi de portugués, Mister. Ok, bueno, yo creo que vamos a ponerle la nacionalidad que propone Adrián. ¿De acuerdo? Entonces, y también queda portugués. Y le portugués.
No me acuerdo si aquí va una U. Vamos a ver. No, no va una U. Y le portugués. Ahora, de acuerdo a su foto, ¿qué creen que le gusta? Eso es helado. Helado. Entonces vamos a poner el glass. Glass. D'accord. Y aquí ya hicimos un perfil de este personaje. Il s'appelle Kevin. Il a 13 ans. Il est portugais. Il aime la glace. Miren, utilicé varios verbos. El verbo s'appeler, el verbo avoir, el verbo être y el verbo aimer. Vamos a ver, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué el 2 está aquí y el 3 está acá? Qué raro. Qué error de página. Bueno, pasemos al 2 entonces, porque hay que seguir el orden. ¿Cómo creen que se llama esta chica? Él s'appelle como... Tiene cara de clonga. Tiene cara de Kim Kardashian, dicen. ¿No? De Amanda. Tiene cara de como Sofía. De... No sé. Samantha. Samantha. No será de... Antonio. Hay Carly. No. Mister es hombre, no es mujer, Miss. Ajá. Tal vez. Pero es que se llama Maddie, no sé. Ok, vamos a ponerle Maddie. No, esta chica, porque el 2 está aquí. El Zapel, le vamos a poner María, pues. Vamos a ponerle María. María Juana. María Juana. No tiene cara de María. María Juana. María Juana. No tiene cara de María Juana. Ok, María Juana. No tiene nada de María Juana, ¿cierto? Ok, el Aquelash. ¿Qué edad tiene María Juana aquí? Yo diría que como 15, 14, 15. Ajá, vamos a ver, vamos a poner un intermedio. Vamos a ponerle Kansan. ¿Qué le da la nacionalidad de María Juana? Yo diría que como es rubia estadounidense. Ok, vamos a poner entonces el americano. Ok, y de acuerdo a su foto, ¿qué es que le gusta? ¿Qué le gusta? La música. Entonces vamos a poner el en la música. Voilà, ya hicimos el perfil número 2. Ok. Nos va a quedar tiempo para hacer el último perfil y el tercer perfil, y ustedes van a hacer el cuarto perfil y van a hacer el quinto ejercicio ustedes solos. Es solamente de conjugar los verbos entre paréntesis. ¿Ok? ¿Qué nombre tiene, creen ustedes, Pedro, el personaje número 4? Jack. Il s'appelle... Bueno, vamos a ponerle Jack. Juan Carlos. No, Pedro. Pedro, pues, dale. Ok, Pedro. No, póngale Jack, Pedro. Pedro Jack. Ok, Pedro no. Jack. Pedro. Bueno. Mucho no. Peor, ¿no? Ustedes la combinación. Qué horrible. ¿Y la que Lash? ¿Qué edad creen que tiene Pedro Jack? 13. Ok, vamos a poner... Pero póngale 14 para que no tenga lo mismo que Kevin. 14 años. Ok, 14 años. ¿Y qué nacionalidad tendrá Pedro Jack? Ando bien, mister. Español. Ok, vamos a ponerle... Il est hondurien. Eso, mister. ¿Y qué le gustaría, qué le gusta a él de acuerdo a su foto? Los videojuegos. Y la bicicleta. Le escape, vamos a poner escape. Oigan, ¿saben qué? Me gusta el nombre de Pedro Jack. Lo voy a utilizar. Usaré eso, si mister. Mister, vamos al perfil 4, mister. También no tiene miedo, hijo. Mister, le puede poner Pedro Jack. Eso creo que voy a hacer. Ok, mister, hagamos de rápido, rápido el perfil 4. ¿Cómo creen que se llama la chica? Pedra, Paola, mister. Elsa. Pedra. No. Samantha. Pedra. Ok, voy a hacerle caso a Pedro. Pedra existe, mister. Pedro le dijo a Héctor, pobrecito. Perdón. El Samantha. 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 Mister, así se llamaba la perrita que se me murió, mister. Samantha. El Aquelash. Eso sí de 20. Sí, mister. Vamos a ponerle 17. El A. 16. El A. César. ¿Ok? El A. César. ¿Qué le da la nacionalidad? Tiene cara de hawaiana.
Cubana, ok, L cubano. No, es que leen. Le gusta libros. Libros. La lectura. Voilà. Y ya con eso terminamos el ejercicio. No, mister, no, mister, no, 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 mister. Sí, el último, mister, no entiendo, sí, qué mister, tenemos que hacer. El último, el último hay que conjugar estos verbos que están en paréntesis. O sea, hay que poner ye y todo eso. No, porque ya están los pronombres ahí. No, está nu, él, él. Lo único, mister. Vaya, por ejemplo, miren el primero. El primero, como está nu ahí, entonces yo voy a escribir Juan. Ah. El segundo, con, como está de rápido, él, entonces escribo, voy a poner detesto. Ella detestan. Vous regardez con Z. Y aquí es j'aime. Ajá. Sí, espérate, y aquí es... ¿Por qué te pusiste Pedro Jack? Sí, me llamo ahora. Miren, ahí está la respuesta de las 5. Mister, ¿va a subir el video, verdad, mister? Sí, ¿verdad? Claro, voy a no subir termine. El video. Ahora me voy a poner Pedro ya cada vez que entre a la clase de francés. Bueno, me gusta, me gusta. No, no, no te voy a decir nada porque me gusta el nombre. No, mister, pero fijo, se le va a olvidar a usted, mister, Pedro ya. Sí, iba a decir que soy de otro grado. No creo. Pedro voy a recordar siempre sexto, sexto B a un Pedro Jack, ¿ok? O tal vez a Animarisa se le olvida que se va a llamar. Voilà. Una de las dos se le va a olvidar. Una de las dos. Y, seguramente y solo va a responder al nombre de Pedro Jack. Aló, sí. Bien, chicos. Quiero esta evidencia a la plataforma sin falta. Hasta el viernes tienen oportunidad de hacerlo, ¿ok? No, mister, ¿cómo que hasta este viernes? Usted espere, voy a tomarle foto. Tómenle, por favor. Que hasta el viernes y no hasta el domingo, mister. ¿Por bueno, hasta no? El domingo, la verdad es que sí, hasta el domingo. No, pero es para... hasta el sábado. Voilà, no, 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 no. Domingo. Háganlo por bien. Pedro ya. Los que terminaron. No me llamo Ani, me llamo Pedro ya. Bueno, Pedro. Los que ya terminaron pueden ir saliendo, ¿de acuerdo? Quiero este clase en la plataforma. Adiós, mister. Au revoir. 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 No, mentira. Que lo acabo de olvidar. Inventar. Adiós, mister. Au revoir, David. Au revoir. Chao, chao. Adiós, mister. Au revoir, Angela. A la semana próxima. Buen weekend a todo el mundo. Diego, ¿tú has terminado? Ok. No, mi. Ok. Andrea, ¿tú has terminado? Ok. Je vous laisse du temps. Je vous donne du temps. Ahora sí, ya terminé. Ah, parfait. Parfait. Solo faltaba la... D'accord, d'accord, d'accord. Au revoir, Mansour. Au revoir. Ya, mister. Ça y est? D'accord. Au revoir. Au revoir.